what's up guys, this is Mario, and in today's video, I'm gonna go over a video of a tour that I took in Castillo de Chapultepec in Mexico City. This video is gonna go over the beautiful culture, the beautiful history that makes Mexico what it is today. And I hope you guys enjoy it. I hope you guys learn a lot. And next time you go visit Mexico City, hey, now you're gonna have a better experience and a better understanding of the culture, the food, the art, the architecture, and the paintings. Alright guys, don't forget to smash that like button and subscribe to this channel guys. Thank you very much guys, appreciate it. Hey guys, I want to quickly mention, to get the most out of your travel experience, listen to this. Now, I highly recommend guys that whenever you guys visit a new city, a new country, that you guys always get a tour guide, because that will allow you guys to understand really the history, really understand the art, the architecture, the monuments, and what they represent, and you guys will enjoy so much more, and you have a way better experience on your trip. So hopefully you guys take the advice and take advantage of that, guys, because those services are there to make your experience way better, guys. Hopefully you guys like that. Y de uno de esos 68 idiomas que es el náhuatl, deriva la palabra Chapultepec y México, y muchas palabras más. Entonces, ¿qué significa Chapultepec? Viene de dos palabras, chapul, que es así como un grillo, y tepetl, montaña. Entonces, es la montaña. Bueno, desde la Mesoamérica, los mexicas ya llevaban agua desde aquí hasta allá. Y se los construyó uno de los mayores arquitectos que se llamó Nezahualcóyotl, ¿ok? Uno de los grandes reyes de la Mesoamérica, de aquí, del altiplano central, pero allá, de la parte oriental de Texcoco, ¿ok? Y en el siglo XVII comienza la construcción de este edificio que todos les llaman el castillo, y está lejos de ser un castillo, pero era la casa de los virreyes, la casa de los virreyes de la Nueva España, ¿ok? Entonces, tras la caída de la Mesoamérica, este gran territorio que no solo es México se llamó Nueva España. Entonces, en esa Nueva España, los gobernantes fueron los virreyes, y esta era su casa, pero su casa de campo, ¿ok? Entonces, imagínense, si la casa administrativa de esos virreyes está ahí en el Zócalo, donde está el Palacio Nacional, y si les estoy diciendo que era casa de campo, imagínense cómo era la percepción hace como unos 400, 350 años de la Ciudad de México, que venir hasta acá ya era alejarse extremadamente demasiado de la Ciudad de México, que solamente es el centro histórico el día de hoy. Entonces, para que lo puedan dimensionar, y la Casa de los Virreyes, así avanzamos siglo XVII y siglo XVIII, en el siglo de las luces, que es el siglo de la enciclopedia, de la ilustración, y los reyes en Europa están siendo decapitados. Entonces, es el final de las monarquías, y todas esas ideas de independencia se riegan en todo el mundo, y es cuando nuestros vecinos de acá arriba se independizan en 1776, en Europa están cayendo los reyes, y todas esas ideas llegan aquí de una manera extremadamente fuerte a Latinoamérica, y obviamente hay ideas de libertad aquí en la Nueva España. Entonces inicia el movimiento de independencia en México en 1810, encabezado por un general, o sea, por un militar, y por un parte del clero católico. Entonces, tal vez hayan escuchado sus nombres. Entonces, les estoy hablando de militar Ignacio Allende y de un cura católico, Miguel Hidalgo. Entonces, ellos dos encabezan en la Nueva España, y sobre todo en esta parte del centro de la Nueva España, el movimiento de independencia, el cual dura exactamente 11 años y 11 días y culmina un 27 de septiembre de 1821. Y entonces es el momento donde esos virreyes son expulsados, y esa casa queda abandonada. Después se convierte, ojo, ya estamos en el siglo XIX, después se convierte en un archivo, y alrededor de los 40, de los 50 del siglo XIX, esa casa se convierte en el heroico colegio militar, en el colegio militar, donde hay cadetes. Pero no son niños, son adolescentes, ¿ok? Llega el momento 1846-47, y ese año es el momento en que nuestros vecinos de nuevo de acá arriba atacan México. ¿Por qué? Porque México lleva poquito tiempo, desde 1821, independiente. Entonces está extremadamente débil en el aspecto social, político, económico, y entonces aquí se desarrolla
esa batalla en 1847. Entonces el ejército estadounidense entra por la parte norte, desde luego van avanzando y llegan hasta aquí, hasta lo que hoy es la Ciudad de México, y desde luego hasta aquí. Y aquí se desarrolla esa batalla. Entonces, tal vez han escuchado de esos famosos niños héroes. Recuerden que no eran niños, y no solamente eran seis que representan esas columnas, eran muchos estudiantes y algunos ya ni tan adolescentes, algunos un poco más grandes. Mexico, and of course it was the moment when Mexico lost a lot of territory, okay? Entonces ellos veían la guerra perdida y los generales en turno les dicen: hijos, vámonos. ¿Por qué? Porque ya no tiene caso, la guerra está perdida, los van a matar. Váyanse a su casa, aunque sea, pónganse a salvo. Y algunos de ellos lo hicieron, pero otros no. Y quisieron defender la autonomía de nuestro país. Y entonces, eso se desarrolló en 1847. ¿Ok? Entonces, después de la batalla, es el momento en que se pierde en México prácticamente la mitad del territorio. Hoy toda la parte sur de Estados Unidos. Muchísimos estados de allá arriba. Entonces, ahí para que lo vayan midiendo, estamos en 1847. Entonces, estamos entrando, recuerden, ya estamos a mitad del siglo XIX. Entonces, ya se fueron los virreyes, ya nos quitaron la mitad del territorio. Y este edificio, que era el heroico colegio militar, queda de nuevo abandonado. Pero, en ese momento en México hay una reestructuración política en todos los ámbitos, y desde luego política. Y hay, como siempre, dos disque partidos políticos que se andan peleando todo, que son los liberales y los conservadores. Y en México en ese momento se lo van turnando, a veces gana este, a veces gana el otro. Pero llegamos a 1850. En ese momento hay un presidente de carácter liberal. Y les hablo de Oaxaca, México. Benito Juárez es el único presidente indígena en la historia de nuestro país. Recuerden, ya estamos en 1850. El presidente, el único indígena mexicano de Oaxaca, México, el benemérito de las Américas, presidente de México en varias ocasiones, 4 ocasiones, Benito Juárez, ¿ok? De Oaxaca. Entonces, él tiene unas ideas liberales, ¿ok? Pero ojo, siempre ha tenido su contraparte que también es de Oaxaca, y le estoy hablando de Porfirio Díaz. De ellos, desde jóvenes, se pelean todo, hasta las novias, y siempre el ganador, por lo general, es Benito Juárez. Y en los cargos políticos, siempre, desde que están en el estado, los cargos políticos de menor cargo, siempre los ganó, por lo general, Benito Juárez. Entonces, Díaz tiene como una relativamente aversión, aunque se conocen y se tratan y se hablan, pues siempre es su adversario político. Entonces ahí siempre hay una balanza un poco que se inclina un poquito, no tanto, hacia Benito Juárez, y entonces le ganó hasta la presidencia. Entonces ahí siempre lo anda persiguiendo, no lo olviden, porque Porfirio Díaz va a ser importante aquí en un momento. Entonces, 1857, ya se perdió el territorio, y en ese entonces otra vez hay demasiada incertidumbre en todos los aspectos aquí en México, y es el momento para que otra vez las naciones le quieran quitar más cosas aquí a México. Y llegan los franceses, llegan los españoles y llegan los ingleses, y se paran en el puerto de Veracruz y dicen: págame lo que me debes. Ese fue el pretexto. Y entonces hay un gran político mexicano que se llamó Manuel Doblado, y él habla con los tres y le empieza a negociar, y 2 de esas 3 naciones se van. Pero los franceses no, se quedan y hacen lo mismo que los americanos, se meten por toda la misma ruta así de la puerta de Veracruz y llegan, ¿dónde creen? Aquí. Ojo, recuerden que había sido el colegio militar, después quedó abandonado, pero después esta casa se convirtió en la casa del presidente. Entonces aquí vivía Benito Juárez. Y entonces llegan los franceses y se hace la famosa batalla, no aquí, un 5 de mayo, pero de 1862, ¿en dónde creen? En Puebla, ¿ok? Esa batalla, la batalla la gana el ejército mexicano, porque sorprende a los franceses por las catacumbas que hay en los fuertes de Puebla. No sé si han ido a Puebla, pero es una ciudad muy bonita, es patrimonio mundial. Ahí se realiza la batalla, pero al final la guerra la ganan los franceses.
¿cuál fue la consecuencia? Que quieren traer a un gobernante. Y entonces es el momento cuando el Partido Conservador Mexicano, junto con los franceses, viajan a ¿dónde creen? Aquí. A Europa, para traer a un gobernante. Entonces es el momento donde viajan a Miramar, en Italia, y se traen a ¿quién creen? A Maximiliano de Habsburgo. ¿Ok? Entonces él nació no en Italia, pero él es europeo de la casa de los Habsburgo. Y entonces de alguna manera se las ingenian y lo convencen y le dicen, pues es que todos los mexicanos te quieren ahí de gobernante. Y el otro, yo creo que nunca había escuchado la palabra México, pero el punto es que viene. Viene, cruza el Atlántico y llega con su esposa, que se llamó Charlotte, que todos le conocen aquí como Carlota. Entonces es de Austria, él, y de Hungría, ella, pero vivían en Miramar. Entonces los convencen y aquí llega 1864. Pero recuerden, tenemos presidente Benito Juárez. Entonces Benito Juárez siente tanta la presión de la guerra, de la muerte, que se tiene que poner a salvo, y entonces deja su casa y entonces tiene que irse a ponerse a salvo, porque el ejército conservador junto con el ejército francés apoyan a Maximiliano, y él llega aquí, vive aquí de 1864 a 1867. Entonces, chéquense, adentro del museo es muy bonito, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Benito Juárez usa un carruaje negro que está adentro, y en ese es prácticamente su oficina móvil durante esos 3 años que aquí estuvo Maximiliano. Entonces ese carruaje está adentro, entonces imagínenselo viajando por todo el país, poniéndose a salvo, ahí tomando las decisiones. Y también cruzó tanto la parte de arriba, cruzó también el Atlántico, estuvo en otros lados, entonces ese carruaje está allá, ¿ok? Entonces, aunque no lo crean, Maximiliano tenía, en contraste con las personas que lo trajeron, tenía unas ideas de carácter liberal. Y entonces, al darse cuenta de eso, los conservadores le empiezan a retirar su apoyo. Y entonces no le quedó de otra a Maximiliano en 1867 que irse. ¿Por qué? Porque ya había perdido el apoyo del ejército, tanto de aquí como de los propios franceses, porque los llamaron para defender a su tierra. Entonces se quedó prácticamente solo, sin apoyo. Y entonces sucedió lo contrario, que ahora Maximiliano se tuvo que ir y Benito Juárez se empezó a acercar. Y este Maximiliano pues ya tuvo que ir, se tuvo que poner a salvo. Amigos, antes de que Maximiliano viniera, él firmó una serie de documentos, y entre una de las cláusulas que firmó ante la realeza de los Habsburgo fue: mijo, tú eres de la realeza, no es cualquier persona, entonces si te vas a ir a México, lo puedes hacerlo, es tu decisión, pero ojo, no puedes regresar derrotado porque vas a manchar nuestro honor. Y entonces se vio en esa situación en 1867. Pudo haberse retirado, pudo haber tomado un barco y zarpar y poner a salvo su vida, pero el honor en ese entonces, desde el punto de vista político, tal vez valía un poco, y no lo hace. Entonces espera su destino. Entonces lo capturan en 1867 en Querétaro. Y ahí Benito Juárez, cuando lo tiene, ¿qué decisión creen que va a tomar? Lo mata. Con Maximiliano, pues, a ver ustedes, díganme, ¿qué creen que pasó? Ejecuta. Ya lo tiene capturado, pero ¿qué va a hacer? Nada más hay dos sopas: le perdona la vida, lo mete a la cárcel, o lo mata. Lo mata. Lo va a fusilar. ¿Por qué? Porque ya ha habido varias invasiones de varios países. Entonces, si le perdona la vida, aún siendo un rey, eso quiere decir que cualquier persona que venga puede hacer lo que quiera. Entonces, el mensaje para el mundo es: ni modo, lo fusilan en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en 1867. Entonces, ese fue el fin del Segundo Imperio en México, y Benito Juárez ya después toma la presidencia. Y no le duró mucho el gusto, porque en 1864, no aquí, pero así aquí en la Ciudad de México, pero allá en Palacio Nacional, pierde la vida. ¿Por qué? Porque sufre de un paro cardíaco. Y entonces, pues así se acaba también, pues, la época de varios gobiernos de Juárez, que en México es considerado como un gran político, el mejor presidente. Pero ojo, que algo lo paró de estar ahí en la presidencia perpetuamente: la muerte. Y entonces su adversario político, recuerden, ¿cómo se llamó? Porfirio Díaz. Porfirio encuentra su oportunidad perfecta, y entonces, una vez que Juárez está muerto, él toma la presidencia.
toma la presidencia en los 60s del siglo XIX, ¿ok? Entonces, él vive aquí también, Porfirio Díaz, con su esposa Carmen. También vamos a ver sus cuartos. Y chéquense, cuando Porfirio Díaz está peleando contra Juárez, le está peleando que no se reelijan las personas, solamente un periodo. Y cuando él está, Porfirio Díaz gana la presidencia y después le entrega la presidencia a su compadre, digamos, y después, terminando ese periodo presidencial, Porfirio Díaz otra vez vuelve a participar en las elecciones y gana. Pero ojo, ahí el argumento fue, dijo, esto no es reelección. ¿Por qué? Porque ya pasó un periodo entre el primero mío, otro y otro. Entonces no es reelección. Y ya después, ya que tuvo el poder por segunda ocasión, ya modificó la ley y ya se hizo perpetuo. Y hasta 1910, entonces tuvo más de 10 periodos presidenciales, tomó algunas decisiones políticas, económicas, bastante fuertes. Y también es bastante bueno, y hay que analizar muy bien su periodo presidencial, porque en México se le tacha así como de la persona más mala del universo, y en realidad que no lo fue así. Ya saben que las cosas no son así, sino tienen una media. Entonces ni Benito Juárez fue tan excelente, ni Porfirio Díaz fue tan mal gobernante. Entonces los dos tuvieron buenas cosas, buenas decisiones, pero lean un poco más acerca de su vida porque es extremadamente interesante. Entonces, 1910, estamos en el momento del inicio de la Revolución Mexicana. Ya casi voy a acabar para que nos metamos allá y ya no voy a hablar, ¿ok? Entonces, 1910, les digo todo esto porque todo eso lo vamos a encontrar allá para que lo vean, para que lo relacionen. Yo nada más les voy a decir, este es este, y ustedes van a decir, ah, sí, ya. Entonces, chéquense, 1910, hay otro personaje político mexicano. Entonces su nombre es Francisco Ignacio Madero. Él es un político y llega a hablar aquí, ¿con quién creen? Con Porfirio Díaz. Y le dice, oye, mijo, pues es que ya llevas como 30 años en el poder, ya necesitamos pues un cambio. Y entonces Porfirio Díaz le dice, sí, tiene razón. Yo ya voy a dejar la presidencia, yo ya me voy. Entonces, y tú puedes participar en las elecciones. O sea, le dijo a Francisco y Madero. Y entonces se arman las elecciones, se empieza a hablar las elecciones en 1910, pero Porfirio Díaz captura a Francisco y Madero y lo mete a la cárcel, en San Luis Potosí, allá en el Bajío, en Mexicano, pues. Y pues obviamente, pues que está encarcelado, pues no pudo participar en las elecciones. ¿Y quién creen que fue el ganador de nuevo? Porfirio Díaz. Entonces, eso al pueblo ya no le pareció y Francisco y Madero escapa de la cárcel, se pone a salvo y se va a Texas en Estados Unidos. Y allá escribe el plan que va a iniciar la Revolución Mexicana. Ese plan lo titula el Plan de San Luis, porque aunque está en Texas, se escapa de la cárcel en San Luis Potosí. Entonces convoca a la caída de ese gobierno y a la elección limpia de elecciones, y convoca a todo el pueblo que eso suceda a las 6 de la tarde de un 20 de noviembre de 1910. Y entonces así, ese día, con fecha y hora precisa, inicia la Revolución Mexicana, que también duró 11 años, obviamente con la presión hasta el cuello. Porfirio Díaz, unos meses después, en 1911, dice, ya, yo ya me voy definitivamente, y toma un barco y se va a Francia, y allá muere con su esposa. Entonces, se queda aquí, pues, peleando muchos revolucionarios y dos extremadamente importantes, el caudillo del norte y el centauro del norte, el caudillo del sur. Y entonces ellos dos apoyan de principio a Francisco y Madero, y él llega a la presidencia. ¿Saben de quién personajes les dije esos dos? Pancho Villa y Emiliano Zapata. Francisco Villa, que en realidad su nombre es Doroteo Arango, del norte, y del sur, Emiliano Zapata, ¿ok? Entonces ellos dos de primera instancia apoyan a Madero, pero después ya no. Entonces Madero llega a la presidencia y ese periodo de México, de la Revolución Mexicana, es bien complicado porque hay muchas traiciones. Y en 1913, de aquí desemboca un periodo que se llama la Decena Trágica. Son 10 días donde hay una revuelta política y la mano derecha de Francisco y Madero, Victoriano Huerta, lo traiciona. Y él mismo lo encarcela y lo pone en la cárcel y lo matan.
junto con el que era el secretario de Gobernación, que es Pino Suárez. Entonces así Victoriano Huerta, el usurpador, se queda con el poder. Entonces fue la matanza, esa se realizó de aquí, porque él sale a caballo de aquí y entonces lo capturan cerca del Palacio Nacional y su muerte es cerca del Palacio de Lecumberri, ahí por Tacubaya lo matan. Entonces esa es la historia que vamos a encontrar y que resguarda en esos muros ese edificio que todos le llaman un castillo. Está lejos de ser un castillo, pero ¿por qué creen que le llaman castillo? Porque cuando estuvo aquí Maximiliano, le dio esos toques del neoclásico. Y pues obviamente él es un rey, entonces no va a vivir en cualquier cosa. Entonces él fue el que le puso esa ornamentación como de palacio real. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Acá? ¿De este lado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Listo, amigos. Eso me da mucho gusto escuchar esa respuesta porque va a haber examen. Va a haber examen al final, no se preocupen, es muy fácil, nada más son 50 preguntas. Está relacionado con la que acabo de decir, no va a venir una cosa que no haya mencionado, ¿ok?